Un poquito, es segunda fecha este torneo regional de Mami Hockey, bueno, con mucha repercusión y buena participación de equipos de la zona, ¿no? Sí, como ya este es el tercer año consecutivo, así que bueno, también muy contentas porque este año ya se sumaron algunos equipos más que años anteriores no habían venido, que es del lado de Santa Fe, de Villa Cañas, de Santa Isabel, así que bueno, muy contenta por la convocatoria. Ya este es el tercer año consecutivo que lo hacemos. Bueno, realmente una cita que prácticamente los equipos de la zona esperan, me parece, ¿no? Sí, porque el equipo de Mamis de Social estuvo durante el año haciendo torneo apertura y clausura en Sarmiento de Junín. Y ya casi al finalizar el clausura, las mamis de allá de Sarmiento y las chicas con las que ya nos conocemos, ya nos estaban preguntando si íbamos a organizar el nocturno, si este año se venía el nocturno. Así que bueno, nada, aprovechamos a full las instalaciones porque realmente es así, esto está para aprovecharlo. Y bueno, decidimos organizarlo de nuevo. Bueno, esta es la segunda fecha, ¿de cuántas en total? Estas son, en realidad, son cuatro fechas. Y esta sería la segunda fecha. Claro. Bueno, en la cuarta ahí se define, ¿no es cierto?, el campeón. Y bueno, después hay premio a la valla menos vencida, hay premio a goleadora también, hay un reconocimiento. Bueno, realmente por lo que se está apreciando, un muy buen nivel competitivamente hablando, ¿no? Sí, porque desde que nosotros empezamos ya con Mami, ya hace más de cinco años que venimos con Mami, y es cada vez más la competencia que hay. Y como que ya todas nos conocemos y sí, es cada vez más, las mamis están sí, muy competitivas. Bueno, sí. Y esto fortalece la actividad dentro del club, digamos, ¿no? Sí, ni hablar, sí, por supuesto, como siempre digo, siempre las instalaciones están abiertas para la mami que quiere venir, o a sumarse, si no quiere competir, pero al menos venir a distraerse, a pasar un rato, a ser amigas, porque también haces de amigas, conocidas, chicas de otros lugares, que está bueno, que realmente es lo que nos llevamos del deporte, ¿no es cierto? Claro. Y ya pronto seguramente va a arrancar la actividad para las niñas, para las juveniles, ¿no? Sí, si Dios quiere, todas las actividades en el club arrancan en marzo, siempre en febrero se acostumbra arreglar a los profes, algunos, bueno, ya se han arreglado, pero bueno, el hockey seguramente en febrero ya arreglamos con los profes, a lo mejor se puede sumar un profe más este año, estamos viéndolo, y sí, si Dios quiere, en marzo ya serían las primeras clases. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Algún proyecto, algún anhelo en materia de infraestructura para el hockey del club? No, por ahora no. En un momento se había hablado. El tema que ya no dan los lugares, es decir, hay proyectos, porque se han armado proyectos. La idea de la cancha sintética en un momento se habló. Pero bueno, mientras tanto seguimos esperando. Yo sé que tarde o temprano ese sueño, porque es un sueño que ojalá el día de mañana seamos en la zona o tengamos ese sintético, que estaría buenísimo para toda la zona porque claro. Estamos cerca todos y todas podrían venir a disfrutarlo. Seguro. Así que bueno, eso está ahí como pendiente, que sí, pendiente, y bueno, esperaremos y ojalá. Bueno, pero valorar realmente como siempre el apoyo de la institución y el compromiso de las chicas, ¿no? Sí, ni hablar, las chicas somos las chicas, las que siempre venimos, las de siempre. A veces se nos complica porque es la verdad, cada uno tiene sus compromisos, su familia, y a veces se nos complica con los entrenamientos porque a veces una puede un horario, otra no puede, no es fácil. Correcto. Pero bueno, siempre tratamos de buscarle la manera y bueno, y venir igual, a veces es verdad, a veces no podemos entrenar como corresponde, pero bueno, tratamos de no faltar. El año 2019 se fue durante todo el año al Club Sarmiento a hacer tanto el torneo apertura, clausura, y bueno, sí, siempre estuvimos presentes. Bueno. Y ni hablar del club siempre está apoyando.
siempre, siempre, sí, otra. Sí, siempre ellos la están. La Mutual también. Sí, por supuesto, la Mutual. Es más, este torneo lleva el auspicio de Tarjeta Gaucha. Correcto. El primer va a tener el primer premio es 10.000 pesos, el segundo premio 6.000 pesos, uh-huh, y el tercer premio 3.000 pesos. Bien. Parte de los premios son con el auspicio, sí, de Tarjeta Gaucha. Bueno. Así que agradecida, más que agradecida, como siempre, uh-huh, y con las chicas también y con el grupo de gente de directiva que nos acompaña y que siempre nos apoyan. Bueno, felicitaciones, seguiremos atentamente el desarrollo del torneo. Bueno, muchas gracias y gracias por estar, Rubén, siempre, siempre presente. Gracias. Muy amable.